el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 3 de julio la inauguración del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad murciana de Lorca. También asistieron el delegado del Gobierno de la región de Murcia y el alcalde de Lorca, entre otras autoridades civiles y militares. Tras el paso de revista, la formación se procedió al izado de bandera del nuevo acuartelamiento. Después se hizo entrega de diferentes condecoraciones. El alcalde de Lorca fue condecorado con la Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil. Otras 15 cruces del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco fueron entregadas a varios miembros del cuerpo y a un ciudadano de Lorca. Cruz con distintivo blanco, don Andrés Gázquez Lirón.
Mallorca. Sargento don Pablo Ferrero Gómez, comandante de puesto de Puerto Lumbrera. Cabo primero José Antonio Jiménez Martínez, del puesto de Lorca. El inmueble, con una superficie construida de 7.653 metros, se asienta sobre un solar de 3.084 metros cuadrados de titularidad estatal y adscrito a la Dirección General de la Guardia Civil. Solar que anteriormente ocupaba el cuartel destruido por el seísmo. En su alocución, el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, quiso resaltar el trabajo que la Guardia Civil realizó en aquellos días en los que Lorca sufrió uno de sus episodios más dolorosos. Revivir la historia de una tragedia. Lorca sufrió aquel día la ira de dos terremotos que cambiaron para siempre esta ciudad y sus habitantes. Pero hoy no voy a hablar de dolor, porque los seísmos ofrecieron algo completamente opuesto. Aún en las circunstancias más dramáticas y dolorosas, podemos observar gestos muy bellos en el ser humano. En esos momentos difíciles, los agentes de la Guardia Civil derrocharon con generosidad dos bellas virtudes: solidaridad y heroísmo. Por su parte, Jorge Fernández Díaz señaló que Lorca ha sabido sobreponerse de la tragedia y también resaltó la gran labor que para ello ha realizado la Guardia Civil. Y su región se vieron azotadas por un brutal terremoto que conmocionó a España entera. Cuando aquel 11 de mayo la tierra tembló, el tiempo se paró en estas tierras y la desolación y el dolor se adueñaron de sus calles. De manera directa y personal, unos, muchos de los que estáis aquí, y otros a través de los medios de comunicación, pudimos contemplar horrorizados casi en tiempo real la desesperación de sus gentes, la angustia por saber de sus seres queridos, las casas, los edificios y los campanarios derrumbándose, o la carencia inicial de las necesidades más básicas para la gente. Sin embargo, en medio de todo este caos y desesperanza, siempre surge, y lo recordaba muy bien el alcalde, lo mejor del ser humano. Los vecinos de Lorca, dando lo mejor de ellos mismos, supieron sobreponerse a la catástrofe y dar cumplidas muestras del carácter de superación de los españoles. Thank you.
Tras el homenaje a los guardias civiles caídos en acto de servicio y la entonación del himno del cuerpo, la jornada finalizaba con el descubrimiento de una placa en el nuevo cuartelamiento.